a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? It's a neighborly day in this beauty wood, a neighborly day for a beauty. Would you be mine? Could you be mine? I have always wanted to have a neighbor. A ver qué hay en el periódico. I've always wanted to. Wow. Persona muere. Ataque de ISIS. Wow. ¿Cómo está el mundo de hoy? Vamos a ver. Gobierno corrupto. El mercado, la economía va de mal en peor. Wow. Vamos a ver acá. El famoso global warming, que va a haber calor, calor, pero solo tenemos más nieve. El empleo. Wow. El mundo necesita. ¡Hey! ¿A qué horas llegaron? Qué bueno que están esta mañana con nosotros en mi casa. El mundo todos los días recibe malas noticias. El mundo todos los días, sea por periódico, por televisión, por internet, por Facebook. Hay los famosos videos que ponen de ver la condición actual del mundo. Pero qué bueno que usted vino hoy, porque en medio de un mundo tan mal hay buenas noticias. ¿Cuántos pueden decir amén? El día de hoy quiero hacerlo partícipe a ustedes de una historia en la vida de dos hombres que cuando yo lo escuché me bendijo mucho. Y el día de hoy los he invitado acá a mi casa para que podamos platicar y conocer un poquito más acerca de quiénes son. Así es de que hoy vamos a escuchar su historia. Permítame. A tiempo, pasen adelante. Buenos días. Sí. Bien, bien. Tomen asiento, por favor. Damos la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Ay, qué bien. Bueno, hay mucho que contar, mucho que conocer, así es de que vamos a conocer alguna información básica y luego deseamos profundizar un poco acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Acabo de compartir con nuestros invitados de que el mundo continuamente recibe malas noticias, pandillas, crímenes, muertes, enfermedades, desastres naturales. Y en medio de tanta mala información, yo creo que es bueno compartir buenas noticias, lo que es el Evangelio. Y ustedes dos tienen un testimonio muy, muy tremendo. Y yo sé que hoy Dios lo va a usar para bendecir a nuestra congregación. Así es de que, en primer lugar, ¿de dónde son? Somos de Honduras. Ah, los dos. Sí, ¿verdad? ¿Habrá algún hondureño más entre nosotros? Ahí está. ¿Centroamericanos? Ok. ¿Mexicanos? Ok, qué bueno. ¿Qué edad tienen los dos? Yo tengo 30. 34? Yo 29. 29, ok. ¿Están casados o solteros? Casados. 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 ¿Sus papás todavía viven? No. No. ¿Los dos ya pasaron a la presencia del Señor o solo uno? Papá pasó a la presencia del Señor. Ok, entonces su mamá todavía vive. Sí. Ok. ¿Qué fue lo que pasó con su papá? Murió en un accidente a causa del alcohol, cayó en
en el alcoholismo y tuvo un accidente y falleció lamentablemente. Wow. El alcohol lo llevó a manejar bajo la influencia del mismo, tuvo un accidente y murió. Y murió. Cuando su papá estaba vivo y vivían ambos, ¿cuál era su estatus social, económico? ¿Y conocían ustedes al Señor en ese momento? ¿Eran cristianos? En ese entonces no éramos conocedores de la palabra, pero sí tuvimos un estatus muy bueno. Papá tenía negocio, tenía carro, teníamos casa propia. Incluso teníamos una trabajadora en casa. Estábamos bien. Wow. Económicamente estaban bien, pero Dios no era parte de su vida, por decirlo así. Así es. Tremendo. Ok, entonces están viviendo una vida cómoda económicamente, materialmente. ¿Qué edad tenían cuando su papá murió? Yo tenía alrededor de 4 años. 4 años. Marcos tenía alrededor de 8 o 9 meses. 8 meses. Wow. Ni el año tenías, Marcos. Tremendo. Entonces, se encuentran ahora que su papá no está, su mamá se queda sola con ustedes. ¿En ese momento eran solo ustedes dos o tenían otro hermano, otra hermana? Teníamos una hermana más, pero en el momento que sucedió el accidente, mamá no estaba presente. No estaba ahí todavía. Estaba en el hospital con mi hermana. Entonces, en ese momento que su mamá se encontró en esa situación, ¿qué fue lo que su mamá decidió hacer? ¿Qué decisiones tomó ella? Dado al motivo que ella no estaba en el lugar, mis tíos tomaron posesión de todo y a ella la amenazaron para que se alejara de nosotros y la encarcelaron, culpándola por la muerte de papá. ¡Wow! Tremendo. Entra la familia, se lleva y ahora su mamá no solamente sufre la pérdida de su esposo, sino que ahora encima de ello está en la cárcel. Así es. ¿Qué pasó con ustedes dos? Mi tío nos había llevado, mi tío nos llevó para su casa y le dijo a mi mamá que él nos iba a crecer a nosotros. Como él era militar, entonces él dijo a estos muchachos, yo los voy a crecer y les voy a dar una pistola a cada uno cuando tengan 10 años y los voy a meter al batallón. Entonces mi mamá no quiso eso para nosotros. Le dijo que no estaba bien lo que él quería decidir. Ok, entonces en ese momento, ¿qué decide hacer su mamá? De una u otra manera, ella buscó la manera de cómo recuperarnos. Y recuerdo que ella nos sacó a la fuerza de donde mis tíos no estaban ellos. Y salimos de ahí. Ok. Cuando salieron de ahí, ¿qué hizo su mamá con ustedes? Pues como no teníamos dónde, nos quedamos en la calle y estando en una parada de autobús, una maestra, mi mamá le pidió trabajo y la maestra le dio trabajo y le recomendó acerca del hogar de niños, Emmanuel. Emmanuel siendo un orfanatorio. Un orfanato. Ok, tengo acá algunas fotos que en el transcurso del testimonio van a ir viendo. Si pueden poner la foto número 1, por favor, ya está ahí. Muy bien. Algo muy espectacular en este testimonio. Quiero pausar acá porque la foto que usted está viendo, se da cuenta que hay una señora en medio de los niños, ¿sí? Sí. Pues resulta, me voy a adelantar un poco acá, de que en este orfanatorio, Emmanuel, llegaban misioneros de los Estados Unidos. Y la señora que usted mira allí, ahí sí que conexiones divinas, hoy está aquí entre nosotros. Se llama Jen. Where is Jen? Right there. Le damos un aplauso a Jen. Usted va a entender ¿por qué es de que estamos compartiendo ese testimonio? La última vez que estuve en la casa de Marcos, que le acaba de nacer un baby, que hoy vamos a orar por él, repasó otra vez detalles de su testimonio y me mostró estas fotos.
Y el Espíritu de Dios me dijo: Víctor, la iglesia tiene que conocer eso. Se está grabando, este testimonio va a salir, puedo decir, a las naciones. Yo sé que va a tocar la vida de muchas personas que piensan que ya todo se acabó. Así es de que, welcome, Jen, and thank you for being here with us. Okay. Muy bien, entonces, ¿qué edad tenían cuando fueron metidos al orfanatorio Emmanuel? Yo ya tenía 4 años y medio y mi hermano tenía 9 meses. Wow. Casi la misma edad entonces. Sí, fue instantáneo porque mamá no tenía dónde. Y le dieron trabajo, pero a causa de los niños le dijeron no podemos. Entonces le aconsejaron de que nos metieran al hogar Emmanuel. Muy bien. Ok, Melvin, ¿qué fue? Tú eres el grandecito. Marcos todavía estaba de meses. Puedo imaginar que en ese entonces no recuerda mucho de lo que sucedió, pero en el caso tuyo, ¿qué fue lo que sucedió en el orfanatorio que marcó tu vida? Sí, amén. Verdaderamente, cuando vienen estos recuerdos tristes, lo único que pienso es quién era y qué es lo que Dios ha marcado en mi vida. Pero en el orfanato, por un tiempo, desde la edad de 5 años hasta los 10, tuvimos unos pastores que pastoreaban el orfanato y nos inculcaron la palabra de Dios desde pequeños. Y diario recibíamos servicios, diarios, hasta que mueren ellos. Al morir ellos, el orfanato cambia totalmente. El orfanato empieza a haber maltrato, empieza a haber abuso. Recuerdo que siempre cuando nos lastimaban, mi hermano se me acercaba y lloraba y me decía: ¿dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? ¿Por qué nos protege? ¿Por qué? Muchas veces mirábamos cómo otras madres, otros padres llegaban a visitar a sus hijos. Nosotros siempre estábamos a la puerta esperando que mamá pasara esa puerta. Nunca sucedió. Tremendo. Con toda esta experiencia, siendo un niño, tu papá ya no está, tu mamá básicamente, me puedo imaginar que ustedes llegaron a sentir que los abandonó. Estabas en un lugar donde, como tú mencionaste, tenían servicio, adoraban a Dios. Dicho sea de paso, esos primeros pastores, recuerdo que tú le identificabas a la pastora como mami. Sí, nos acostumbraron a decirle papi y mami. Ah, ok. Entonces, en medio de esa soledad, sufrimiento, abandono, ¿qué llegaste a sentir en contra de Dios? Pues, cuando empezamos a recibir todo eso a medida iba creciendo, al ver tanta injusticia, yo opté por escaparme del orfanato a la edad de 13 a 14 años y mi hermano quedaba solo. Recuerdo que él me dijo: ¿sabes qué? Te van a castigar, y dijeron de que después de castigarte te iban a correr del orfanato, y yo no quiero eso, me dice. Lo que puedes hacer es tomar la ropa y dármela. Entonces él metió la ropa en un costal, en un zigzag. Y la verdad es un momento muy difícil para mí porque yo no tenía dónde ir. Y me dolía más a mí dejar a mi hermano en ese lugar. Fui a la calle. Tuve 3 noches durmiendo en la calle. No había, recuerdo que lo único que había llevado era pan, pero el pan se me había acabado. Por un momento empecé a recordar la palabra que nos habían instruido, nos habían enseñado en los tiempos bonitos, la palabra de Dios. Y empecé a decirle: Señor, tu palabra dice que tú darías pan al hambriento, agua al sediento,
Y tu palabra dice que tú atenderías al huérfano. Empecé a clamar. En ningún momento odié a Dios porque habíamos crecido con un temor, con una reverencia a Dios. En ese momento, por primera vez en mi vida, Dios me habla y audiblemente pude escuchar su voz. Él me dijo: aunque padre y madre te dejaré, con todo y eso yo te recogeré. Al instante alguien pasó por ahí, me tomó de la mano y me acercó donde un hermano de crianza, y ya de ahí él me miró y me dijo: hermano, ¿qué haces aquí? Yo estoy en la calle, necesito ayuda. Pero ¿cómo llegaste, ves? Y cuando yo volteé a ver, la persona que me había llevado ya no estaba. Entonces ahí empecé ya a vivir con mi hermano de crianza. Llegaste a un lugar de mami ya no estaba, pero se introdujo una persona, abuelita. ¿Quién es ella? Sí, ella se llama Sara Maradía Castro. Ella me tendió a sus brazos, me dijo: hijo, aquí te puedes quedar. Es más, yo te adopto, dime abuela y todo va a estar bien. Pero una señora muy estricta, le doy gracias porque de otra manera nos aconsejaba cuando ella estaba, pero habían tiempos que pasaban hasta 6 meses que quedábamos solos. Y ella era testigo de Jehová. Y en realidad nunca tuve yo el deseo de buscar a la iglesia de testigos de Jehová porque traía un principio. Pero aún con todo y eso me había apartado. ¿Qué fue lo que esta experiencia que tuviste ahí, a dónde fue que te llevó en tu juventud? Como estábamos solos, empezamos a caer en tiempos de vicios. Conocer amistades jóvenes de 15, 16 años, teníamos esa edad, y poco a poco nos fuimos metiendo en un mundo de pandillas. Pertenecía a la Mara 18 por 3 años, desde la edad de 15 hasta los 18. Yo entiendo que estando en las pandillas, especialmente en los países, bueno, aquí también es cierto, en ciertas regiones, pero hay dos maneras de salir de una pandilla. ¿Cómo fue de que el Señor te sacó a ti de esa mara? Recuerdo muy bien de que en ese entonces, para que tú pertenecieras a la pandilla, tenías que tener la edad de 18. Iba a pertenecer yo a la 18. Y en el momento de que para mí era un regalo de cumpleaños el poder pertenecer a esa pandilla, y me pintaron, y antes de que me tatuaran tenían la máquina lista. Recuerdo que el jefe entró y dijo: no lo tatúes. Y yo le dije: ¿qué pasó? Y él dijo: no lo vas a hacer. No, le di una orden al muchacho que no me tatuara, y yo le reclamé que porque él me dijo: tú no perteneces a este mundo. Si tú te metes aquí es para morir, para vivir y morir para la pandilla. Yo le dije: estoy dispuesto. Y me dijo: no, este no es tu mundo. Yo me enojé tanto con él, me retiré, cumplí 18 años, ¿verdad? En el transcurso de los 19 empecé a caer en vicios otra vez: marihuana, bebidas. Y en el lugar del un lugar donde yo trabajaba, un supermercado, siempre llegaba un hermano y una hermana a predicar la palabra de Dios. Yo escuchaba de lejos, pero mi corazón estaba duro, y por un momento, cuando ellos me hablaban de la palabra de Dios,
yo me iba del lugar. Yo rechazaba la palabra. Hasta que la persistencia de la hermana y del hermano empezaron ellos, ahora me cuentan que oraban, ayunaban por mí, porque Dios les había dicho que yo era una pieza escogida que Dios estaba preparando y que por medio de esa pieza Dios iba a glorificar su nombre. En ese momento ellos me empezaron a insistir, a invitarme. Fui la primera vez. Hicieron el llamado. Yo no quise. Tenía tantas cosas dentro de mí. Mi hermano siempre me decía: ¿tú quieres que yo fume como tú? ¿Tú quieres que yo beba como tú? ¿Tú quieres que yo siga tu ejemplo? Yo le decía que no, siempre. Un domingo me levanté dispuesto a cambiar. Sentí el deseo de ir a la iglesia, recordando lo que la hermana y el hermano me decían, recordando lo que mi hermano. Y dije yo: Señor, creo que es tiempo de regresar a casa. En medio de la prédica, yo sentía que toda la palabra venía para mí. Yo sabía que Dios me estaba hablando. Yo estaba totalmente quebrantado. Cuando hicieron el llamado, más sin medir palabras, yo pasé al frente. Cuando yo estaba haciendo la oración, el Señor vuelve a hablar a mi vida y me pone la escena donde mi jefe me decía: tú no perteneces a este mundo. Este mundo de las pandillas no es para ti. Y Dios me habló y me dijo: para esto te he escogido. Para esto te he apartado. Aquí es el lugar donde perteneces. Yo fui tan bendecido ese día, tan bendecido, que opté por renunciar totalmente a las pandillas, renunciar totalmente a todo lo que estaba haciendo y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Y regresé a las pandillas para predicar la palabra de Dios. Amén. No los querían escuchar. Algunos me pateaban, me decían que estaba loco. Yo insistí. Creció una pasión en mí, dentro de mí, por predicar el Evangelio. Muchos de los que estaban ahí alcanzaron salvación. Otros, pues, lamentablemente, los mataron. Los que alcanzaron salvación, quizás cuando ellos regresaron, también algunos los mataron. Pero lo bueno fue que llevaron a Cristo en su corazón. Y continuamos trabajando y evangelizando juntamente con la hermana y con el hermano. Alcanzamos a tocar un barrio con el poder, con la presencia de Dios, con la palabra, que cuando ellos nos acompañaban a la iglesia, eran más de 17 pandilleros. Los ujieres entre ellos se decían: vienen los mareros al tiempo de las ofrendas, y ponían un montón de ujieres a todos lados. Tengan cuidado. Yo recuerdo que yo les decía al hermano: ustedes tranquilos, ten paz, ellos están con nosotros. Dios va a hacer algo en ellos este día. Fue algo especial, algo tremendo. Tremendo. Ahora vamos a escuchar la historia de Marcos, pero tengo entendido que esa hermana y ese hermano que te evangelizaban, la hermana es ahora tu esposa. Amén. Y el hermano es tu cuñado ahora. Sí, y en unos minutos lo vamos a conocer. Marcos, todo esto está sucediendo con tu hermano. Él sale, está experimentando. ¿Podemos poner la foto número 2, por favor? Él sale y ahora tú te quedas en el orfanatorio solo. Para ese entonces, tu mamá todavía no está yendo a visitarles, ¿no? ¿Qué pasó contigo? ¿Te escapaste también o creciste ahí? Pues cuando pasaron por lo menos dos años, yo ya vi que una vez que murió papi, las cosas empeoraron. Más maltrato, los golpeaban, los agarraban a patadas, los pegaban con cualquier cosa. Entonces yo ya me sentía mal.
habían grandes de que se aprovechaban, de siempre hay alguien de que se aprovecha de los más chiquitos, y yo ya no tenía a mi hermano a quien ponerle queja. Yo cuando estaba él, pues le decía, brother, mira, este guy me pegó, y entonces ya íbamos entre los dos y le caíamos entre los dos, y ya les quitábamos. Pero me acuerdo cuando algo pasó con la directora, mami, y que la pusieron en mal, entonces cambiaron, ahí fue donde cambiaron de supervisor, y ya pusieron a otra señora. Entonces cuando, para la sorpresa de todos nosotros, cuando ponen a esa otra directora, a mami, que le decíamos mami, que nos daba la palabra de Dios, que siempre nos instruía las cosas buenas, ahora todo cambió. Vino la otra persona, que hizo la Biblia a un lado, y en vez de dar las palabras de Dios, nos puso música, y empiezan a bailar. Entonces ahí empezaron todos a perder ese respeto, ese temor a Dios. ¿Ah? Ahí ya todo empezó, los niños malcriados, ya no había respeto. Entonces ella vino a cambiar totalmente la mente de todos esos niños que no teníamos ese todavía que íbamos a ir a baile, que bailemos. Se puso bien mal la cosa. Entonces me acuerdo un día de que yo ya iba para el colegio. Ya había entrado yo al colegio a estudiar, y me acuerdo que ese día yo llegué un poquito tarde porque me tocaban unas inyecciones antes de irme para la escuela, y entonces ella me quedó viendo así bien como mal y me dijo, ¿y qué estás haciendo tú aquí? Me dice, ya tenías que haber estado en el colegio. No, le digo, yo estaba esperando que me vacunaran, comer, e irme bien comido para allá, porque usted no nos da dinero a nosotros para que nosotros comamos algo allá. No, que tú te tenías que haber ido con el chofer, me dice. Ahora tenés, me dice, me estaba dando como 2 lempiras entonces para el pasaje. Me dice, vete para el colegio, me dice, ajá, y el regreso, le digo yo. No, me dice, al regreso mira a ver cómo te viniste. Y me empezó y ya no me gustó. Le dije yo, ¿usted sabe cuánto es en carro de ida hasta allá? Le digo yo. Y estábamos estudiando por la tarde. Yo, si me viniera a pie, yo me iba a venir en la noche. Entonces ya no me gustó y iba a unos exámenes esa vez. Me acuerdo que yo iba bien alegre porque había estudiado bien y todo. Dije yo, no, estos exámenes me los hago. Dije yo, no hay problema, yo iba feliz. Y ella me salió con eso, me sentí mal. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya no voy, ya no quiero ir, le dije yo. Y le tiré el cuaderno, le tiré mi bolsón ahí, le dije, ya me voy, y me fui. Entonces ya no fui al colegio ese día. ¿Y en qué y te escapaste también del...? Entonces ahí fue donde ella dijo, ok, si vas a estar tú así, no te puedo tener aquí, me dice. ¿Está bien? Le dije yo, si usted no me quiere tener aquí, yo me voy, le digo yo. Yo ya, pues habían 2 años que mi hermano había ido, yo ya no quería estar ahí, tanto maltrato. Yo mejor dije, nada, mejor me voy yo también. Entonces en ese entonces ella me dijo, no sabes qué, ¿y para dónde vas a ir? Tú ni madre tienes, me dice. Cuando me decía esas palabras, yo sentí en mi corazón que mi mamá estaba viva. Yo le pedí a Dios y le decía, Padre, yo siento aquí en mi corazón que mi mamá está viva. Así que no importa lo que yo pase, yo sé que tú me la vas a llevar donde quiera que yo me vaya. Dios en ese momento, Marcos, utilizó a una persona que vio que vio en ti el deseo de aprender y de trabajar un oficio. ¿Quién fue esa persona? Tenía un hermano mayor de que llegaba ahí a visitarnos. Y yo le dije, brother, fíjate que esto está pasando, le digo yo. Y yo me quiero ir de acá, le digo yo. Ya no aguanto más esto, le digo yo. Está bien, brother, me dice, yo te voy a sacar, me dice. Llegó en la noche, me acuerdo. Y yo agarré mi ropa, agarré mis cosas. Y le dije, ok, vámonos. Yo me escapé. Tenía como unos 12 años. En ese entonces, cuando me escapé, yo me fui con él.
Tuve tres días con él en el taller, él pintaba carros. Uh-huh. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dice, ya contacté a un mecánico que te conoce, y es Efraín. Oh, dile, ok. Ya hablé con él y el mecánico dijo, no, yo conozco a Marco, ese muchacho lo miro que es bien pila, él le gusta el trabajo, tráemelo, me dije, yo le voy a echar la mano y yo le voy a enseñar la mecánica, me dije. Entonces ahí fue donde yo ya empecé a vivir ahí con el mecánico. ¿Cuánto tiempo, más o menos, viviste ahí con él y cómo fue que las cosas empezaron a cambiar ahí con él? Ah, tuve alrededor como de unos 3 años con él. Y pasó un problema en su familia. Entonces, por el transcurso de ese problema, ya ella empezó como a descuidarme a mí. Ya después ya me dejó durmiendo en el taller. Yo dormía en el taller. Ya él ya no se preocupaba si yo ya había comido o no. Por medio de ese descuido, pues yo a veces comí una vez al día y trabajando, porque todo el tiempo teníamos trabajo. Yo recuerdo que siempre el taller estaba lleno, hacíamos los trabajos, pero a la hora de pagar, él se olvidaba que tenía que darme a mí, aunque sea para comprar mi comida. Entonces, por medio de eso, el descuido y yo mal alimentado, yo me enfermé. Que estaba, esa vez me acuerdo de que sentí un dolor en mi cuerpo, en mis huesos, que no tenía fuerza para mantener mi cuerpo parado y me caí. Y había un guardia, el guachimán, que él cuidaba ahí el local. Yo me acuerdo que le hablé y le dije, brother, ¿sabes qué? Lléveme para allá, para el cuarto, le digo yo, porque me siento mal. Le digo yo, no, hasta la vista como que había nublado, no miraba bien yo. Entonces él me llevó. Y me acuerdo que esa noche yo estaba prendido de calentura. Sentía que mi cuerpo no daba para más. Y me puse a orarle a Dios y le decía, Padre, tu palabra dice que todo aquel que invoca tu nombre, tú estarás con él. Mírame, no sé qué es lo que tengo, tú sabes. Tú sabes exactamente qué es lo que tengo. Así que cúrame y quítame esto que siento, porque no tengo a nadie a quien recurrir, no tengo teléfono, ¿cómo le voy a hablar a mi hermano? Mi hermano está largo, él no sabe qué está pasando. Entonces el guachimán me vio que estaba bien mal y fue enfrente de ahí el taller, había una señora que me vendía la comida y esa señora llegó a verme y me dijo, no, muchacho, me dice, tú estás bien mal, me dice, te voy a mandar para el hospital, me dice, voy a pagar un taxi, no, le digo yo, no me lleve para allá, le digo yo, yo no quiero ir allá, ni me llevan para allá en el hospital, ahí mami, yo escucho la noticia que la gente se muere, no la atienden ahí, le digo yo, no, está bien, me dice, deja ver entonces qué hago. Y me acuerdo que se fue para la pulpería, ella agarró 2 latas de Vicks, me las empezó a brotar en el pecho y en la frente y me dijo, primeramente Dios, me dice, en el nombre de Jesús usted va a estar bien, mañana va a estar como nuevo, me dice. Ok, le dije yo, muchas gracias, me arrópese bien, me dice, que todo va a estar bien. Y pues, ahí fue donde experimenté el milagro de Dios, que la señora, Dios tocó el corazón de ella, que me fue a hacer eso. Y sí, en la madrugada, como a las 4 de la mañana, yo ya sentí de que todo lo que tenía como que había sudado. Y ya yo ya me paré, ya me sentí bien, ya cambié las cobijas y yo ya me podía parar, ya estaba mejor. Y al siguiente día yo estaba como nuevo, ya a trabajar otra vez. Y todo bien. Tremendo, tremendo. Ahora, en medio de ello, escuchaba ahorita lo que compartías y dijiste, le oraste al Señor. No cabe duda que la semilla que fue sembrado en el corazón de ustedes, que fue la palabra de Dios en su tiempo, empezó a dar fruto. ¿En qué momento, Marcos, ya por tu decisión propia, empezaste a ver la necesidad de buscar una iglesia? Lo que pasó cuando ya el mecánico vio que no me trataba bien, yo decidí irme de ahí. Dije, ok, pues aquí ya no, este guy ya no me está tratando bien, ni siquiera puedo comer bien. Dije, entonces yo me acuerdo que visité un taller eléctrico, que don Alfredo González se llama. Él me vio y le conté qué es lo que estaba pasando. Y él me dice, ¿sabes qué? Ven conmigo, me dice.
ayúdame a mí y yo te voy a ayudar a ti. Yo sí te voy a pagar, me dice. Entonces, gracias a Dios, fui bendecido por esa parte. Dios puso gente que siempre quiso lo mejor para mí. Amén. Y me acuerdo de que él estaba alegre conmigo y me dice, wow, la verdad que son pocas las personas que de todo lo que has pasado, me dice, y tú siempre has tratado de prosperarte, no has caído en vicio, no has caído en droga. Y le dije, no, pues le digo, yo tengo grabado en mi mente, le digo, que la muerte de mi padre fue por el alcohol, le digo, y yo nunca voy a hacer eso, le dije. Entonces, y eso es lo tremendo, en el caso de ustedes, hermanos, nacieron, mis padres experimentaron lo doloroso, la experiencia ahí en el orfanatorio. Dicho sea de paso, tú mencionaste que en esa etapa el único momento que sentían alegría era cuando la misionera Chen iba a visitarles, ¿no? Sí, amén. A medida de que cuando llegaban los misioneros, llegaban una sonrisa, llevaban juguetes, eran los mejores tiempos de nosotros cuando Jennifer nos visitaba con Jeff, otro misionero también. Y la verdad, yo estuve muy agradecido con ellos porque llevaron alegría cuando más la necesitábamos. Qué lindo. Si pueden poner la foto 3, por favor, 3 y 4. Ahora, entonces, Marcos, en el caso tuyo, nunca experimentaste la droga, el alcohol, sino que te mantuviste y llegaste a los pies del Señor. A lo que pasó ya cuando ya estaba bien, tenía mi propio dinero, ya empezaba a comprarme mis cosas y todo, entonces llegaron unos amigos ya a invitarme a bailes. Y iba yo, uno joven, yo tenía alrededor ya de 17 años, pues me gustaba ver el relajo. Y ellos siempre que iban, siempre pedían, dale alcohol para el niño, le dije, dale alcohol a aquel. Entonces pedían siempre un trago para mí. Y yo lo volteaba a ver, le dije, ustedes saben que yo no bebo, le está bien, y yo sé que no bebes, pero algún día nos vas a agarrar, ¿no? Le digo, no creo que les agarre, le decía. Y incluso siempre pedían droga y me decían, tenés probarlas, me dice, sí, está bien esto, me dice. No, men, le digo, yo sé que eso está mal, yo sé que eso es droga, eso no va conmigo, le digo. A mí me crecieron un orfanato donde me enseñaron que hay un Dios ahí arriba y Él mira todo, le digo. Y eso es lo que me hacía a mí no agarrar lo que me ofrecían. Tremendo. Ahora, ¿qué edad tenías cuando decidiste cruzar la frontera? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo pasó ya que ya mi brother ya tenía como unos 2 años ya que se había venido para acá. Entonces yo iba de mi cuñada a visitarla de San Pedro. Viajaba como unas 30 minutos o una hora a veces más para visitar a mi sobrina Gladys, que había quedado allá con mi cuñada. Uh-huh. Yo siempre iba allá a estar pendiente de ellos, de que estuvieran bien. Por mientras mi hermano conseguía trabajo y estaba bien, yo siempre iba a chequear de que ellos estuvieran bien, que no les hiciera falta nada. Gracias a Dios, pues ya tenía mi dinerito y todo, y pues yo trataba de que la familia estuviera bien. Tremendo. Muy bien. Si podemos poner la última foto, por favor. ¿Quiénes son? ¿Por qué es importante para nosotros compartir esto? Pongámonos de pie, por favor. Quiero pedir que... No, ustedes siéntense. Ellos. Vente para acá, Marcos, por favor. Quiero pedir que... Para este lado. Que Fátima, que la hermana Karen pasen acá al frente. Y sus hijos, por favor. Si pueden ir a traer a sus hijos. Como ustedes pueden darse cuenta y escucharon, la trayectoria de estos dos hermanos ha sido una trayectoria larga, una trayectoria dolorosa y una trayectoria donde hoy en día, con todo lo que pasaron, hay muchos que se agarran de esas experiencias para terminar perdidos en el alcohol, para terminar perdidos en el crimen.
para, pasen aquí a la par de sus esposos, por favor. ¿Tus dos hijas están abajo? Sí. Si pueden ir a traer las dos hijas de Marco, por favor. Muchos terminan con una mentalidad de víctimas, diciendo: no, pues yo sufrí y tengo razón para estar enojado con Dios, tengo razón para estar enojado con la sociedad, y buscando quién se las va a pagar. Hoy en día faltan dos niñas acá de Marcos, ya viene, y falta uno acá, lo van a traer también. Quiero que conozcan a toda la familia, porque al principio dije que en un mundo lleno de malas noticias, en un mundo lleno donde hay crimen, robo, divorcio, separación, abusos, en medio de ese, ahí viene, ve, en medio de ese mundo, Dios continúa haciendo milagros. Dios continúa preservando las familias. Dios continúa transformando la vida de los hombres, de las mujeres y familias completas. Nuestra oración es de que a través de este, oración y expectativa es de que a través de este testimonio ustedes puedan ver palpablemente, aparte de su propio testimonio, lo que Dios es capaz de hacer. Y si esta tarde tú estás acá y todavía no conoces al Señor, tú puedas saber de que no importa cuál sea tu pasado, no importa por todo el sufrimiento, las necesidades que hayas pasado, Dios está aquí y está dispuesto a cambiar tu vida. Antes de orar, yo quiero pedir que cada uno de a conocer su familia, los nombres de su esposa y sus hijos. Amén. Para mí ha sido una gran bendición. Dios ha transformado totalmente mi vida, bendiciéndome con una gran familia, primeramente con una gran esposa, una gran amiga. Y de igual me ha bendecido con estos hermosos hijos. Una promesa que yo le hice al Señor: Señor, el día de mañana que tú me des mi esposa, nunca la voy a abandonar, nunca. Porque yo sé lo que se siente estar solo, que un niño esté sin protección de sus padres. Y ahora Dios me ha bendecido con esta gran familia: mi esposa Karen, mi hija Gladys, mi hijo Josué, Karen Yarixa y Melvin Jair. Es una gran bendición para mí. Tiempo llegaron acá las herederas. Mamá. Marcos. Amén. Pues, como dice mi brother, yo le doy gracias a Dios también por mi amada esposa que me dio y estos hijos hermosos. Y como le cuento a ella, eso es parte de nuestra vida que contamos, pero hay mucho que contar, pero yo le digo a ella: jamás voy a todos esos maltratos que recibí. Ahora yo les voy a dar el amor que yo no tuve, se lo voy a dar a mis hijos. Amén, qué lindo. ¿Los nombres? Génesis Nazaret, la primera, y Catherine, ella, y Anthony Emanuel. ¿Qué edad tiene Anthony? Seis semanas. Hoy vamos a orar por él. Qué lindo. La Biblia dice: cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Now, Jen. Yeah. Is that your husband? Obviously, it's your husband sitting next to you. Why don't you both come up here, please? What is your husband's name? David. David, I understand you're also a pastor? Yes. Okay, welcome. Welcome to our church. Jen, obviously we saw you in the picture there. Much younger. Well, you still look young. How do you feel? I mean, what goes through your mind right now? Because you went to Honduras. You're going to make me cry. You went to, why don't you stand up here so everybody can see you?
You went to Honduras and you saw them as children. I mean, I have to ask, did you even imagine that, you know, seeing them years after? Look at their beautiful family. What goes through your mind? I'll translate. What goes through my mind, ¿qué es lo que pasa por I am mi mente? Very grateful. Soy muy agradecida. I'm grateful for their lives. Agradecido por sus I'm vidas. Mostly grateful for Jesus. Y muy agradecido por because Jesucristo. He's the one who made all this possible. Porque Él fue el que causó que esto sucediera. It's an honor to know them now. Es un honor conocerlos It's ahora. A miracle how it happened. Es un milagro cómo sucedió. God used Facebook for something good. Dios usa el Facebook para cosas buenas también. I put that picture up there, the one of the group of children and me, and I got a little message that said, "That's me." Ella puso en Facebook una de las fotos que usted vio ahí arriba, y uno de ellos contestó diciendo, "Hey, ese soy yo." And I thought, "Oh, great! Somebody from Honduras is contacting me." Ah, qué bueno, alguien de Honduras me está contactando. I said, "Where do you live?" ¿Dónde vives? In Portland. En Portland. The miracle of God. It's an honor to be part of their lives. Es un milagro de Dios y es un honor. I feel very proud. Me siento muy orgulloso. I feel like a mom and to the children a grandma. Me siento como una madre y para los niños como una abuelita. It's an honor to be here with brothers and sisters of all countries. Y es un honor estar acá con hermanos de todas las naciones. Thank you so much. You can stand here, please. Ahora sí, todos ustedes pónganse sobre sus pies. Dale. Uno. Dale. Amén. Solo quería agregar algo. En aquel momento yo fui adoptado por una abuela, pero ahora mis hijos han recibido una nueva adopción, que es nuestro abuelo Felipe, que hoy está aquí con nosotros también. Wow. Qué bendición. Solo quería agregar eso. Dios les bendiga, hermanos. Ok. Quiero pedir a todos, si pueden cerrar sus ojos, por favor. If everybody can just close your eyes. Estamos viviendo tiempos lindos en la presencia del Señor. Y cada detalle cuenta. Ahí con tus ojos cerrados, yo quiero que por unos segundos tú examines tu relación con Dios. Por unos segundos tú puedas reflexionar en cómo está tu relación con Dios. Si este día te tocara que pasara la eternidad, ¿cómo es que miras esa eternidad? ¿La miras con Dios? Disfrutando del gozo eterno que Él nos ha prometido en Cristo Jesús. ¿O dudas? ¿No estás seguro? ¿No estás segura? Y tal vez pensaste que por lo que has vivido te ha descalificado. Has dicho, no, no hay perdón para mi vida. No, no hay oportunidad para mi vida. Esta tarde Dios diseñó lo que tú acabas de ver y escuchar para saber que hay esperanza para tu vida. No hay vida muy dura, no hay pasado muy horroroso que Dios no pueda borrar y que Dios no pueda cambiar. Ahí con tus ojos cerrados, si esta mañana tú sabes que tienes necesidad de ponerte a cuentas con Dios y asegurar tu eternidad con Él, yo te voy a invitar, cuando yo cuente a tres, que ahí en tu lugar tú levantes tu manita derecha como señal, diciendo con ello, hoy yo me pongo a cuentas con Dios. Yo quiero dirigirte en una oración para que hoy, a la hora de salir de este lugar, tú salgas con la certeza que pase lo que pase, tu vida está en las manos de Dios. Mientras la iglesia está orando, este es el momento de la decisión para tu vida. Marcos y Melvin tuvieron que decidir. Hoy te toca a ti decidir. Una, dos, tres. Ahí en tu lugar. Este es el momento. Gracias, Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón.
La Biblia dice que hoy es el día de salvación. La Biblia dice que hoy el Señor nos llama a cuentas en el nombre de Jesús. Muy bien. Iglesia, familias, yo quiero bendecir las familias el día de hoy. Hoy vamos a orar por Anthony, presentándolo ante la presencia del Señor, bendiciendo su vida. Pero queremos bendecir tu vida. Si tú estás ahí a la par de tu esposo, de tu esposa, le puedes tomar la mano y levantarla juntos ante la presencia del Señor. Yo sé que los niños están en la parte de abajo y no pueden subir ahorita, pero ahí representando a tu familia, levanta tus manos. Ponga a tus hijos en las manos del Señor. Dale gracias a Dios que tus hijos no están en ningún orfanatorio ahorita. Dale gracias a Dios de que el Señor suple para todas nuestras necesidades. Dale gracias a Dios de que ellos desde ahorita están conociendo al Señor. Y la palabra declara que cuando sean grandes no se apartarán del camino que hoy le estamos nosotros instruyendo y enseñando. Ahí con sus manos levantadas, amado Padre, te damos gracias como familia por conocerte, como familia por servirte, como familia por estar en tus propósitos y en tus caminos. Amado Señor, gracias por escuchar la historia de Marcos y de Melvin, Señor. Gracias por haberlos guardado y preservado, porque ahora con su testimonio ellos han bendecido a muchas personas, Señor, presentes, los que están por internet, los que mirarán el video después, Señor, y sabrán de que hay un Dios de misericordia, hay un Dios que perdona, hay un Dios que preserva, hay un Dios que restaura, hay un Dios que salva por medio de Jesucristo. Bendice estas familias, amado Dios, y permite que cada día podamos unirnos más. Y como ambos han dicho, lo que yo sufrí no sufrirán mis hijos. El amor que yo carecí cuando era pequeño, yo se lo voy a dar a mis hijos. Y que así sea de cada familia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Extienda sus manos acá al frente, por favor. Vamos a bendecir a Anthony. Amado Padre, conforme a las Escrituras, tu palabra declara que nuestros hijos nacidos en juventud son como saetas encendidas. Señor, hoy presentamos a Anthony delante de ti, bendiciendo su vida, dándote gracias porque te ha placido que él naciera para un tiempo como este. Señor, yo sé que él ha sido mencionado, escogido y apartado desde el vientre de Fátima. Y hoy, Señor, lo tenemos en este altar presentándolo delante de ti, declarando, Señor, que para un tiempo como este él ha nacido, declarando que su cuerpo es templo de tu Santo Espíritu, declarando, Señor, que él ha sido marcado para ser bendición. Y él, Señor, continuará el legado de su papá y de su mamá, el legado espiritual como el legado material también, Señor. Es un vaso escogido, ungido y lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Declaramos sobre sus vidas que toda maldición ancestral queda completamente destruido. Declaramos que no lo alcanzará la maldición de hechicería, de brujería. No alcanzará la pobreza, la miseria. No lo alcanzará ni la enfermedad ni la debilidad. No lo alcanzará la bancarrota espiritual, sino que, Señor, se le abren puertas, una puerta grande, conforme a las Escrituras, que él ha sido marcado para ser bendición. Tú le has dado el poder para hacer riquezas. Tú lo has puesto como cabeza y no como cola. Tú lo has ungido para ser profeta, siervo tuyo que llevará tu palabra. Tú
lo has marcado para ser un hombre de propósito. Tú lo has marcado para ser, Señor, un hombre que marcará la diferencia en sus generaciones. Desde ya bendecimos su futuro, bendecimos a su esposa, bendecimos, Señor, el fruto de sus lomos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te damos gracias porque todos nosotros somos testigos de esta gran bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor por un minuto más. Gracias. Pues tú todo lo dices.